Viana y Vivaracha. Ella se ha puesto a bailar, sus flecos arrastran al andar como una reina borracha. La vida de Ángel Peralta ha estado dedicada por completo al toro y al caballo desde que viera la primera luz el 18 de marzo de 1926. Así lo avalan sus más de 50 años en activo, su labor de promoción e innovación en el mundo del rejoneo y su dedicación en la actualidad a la cría de ganado bravo. Su primera toma de contacto con el toro y el caballo se produce en su propia casa, pues su familia, perteneciente a una clase alta campera, mantenía una ganadería de lidia. Pero Ángel Peralta no se conforma con eso, y muy pronto, debido a sus grandes aptitudes para la equitación, decide dedicarse de manera profesional al rejoneo. Con 19 años, el 21 de febrero de 1943, decide probar en una plaza de toros todo aquello que ya había practicado en el campo. Para ello, actuó en la plaza sevillana de La Pañoleta y, quedando satisfecho de lo realizado, da el salto a los ruedos para participar en festejos formales. El 19 de abril de 1948 se presenta en Madrid ante la primera afición del mundo y desde entonces desarrolla una seria trayectoria como rejoneador durante algo más de 50 años. La espectacularidad a la hora de realizar las suertes, la gran doma de sus caballos y la gran variedad que imprime a su labor lo hacen alcanzar gran fama ya en sus primeros años. Desde el día de su confirmación en Madrid, Ángel Peralta ocupó los puestos cimeros del escalafón de caballeros rejoneadores, sin dejar de encabezarlo en ninguna temporada. Puede afirmarse, sin temor a exagerar, que se trata de una de las figuras indiscutibles del toreo a caballo del siglo XX, como así lo prueban la intensidad de su larguísima carrera taurina y el sinfín de novedades que ha aportado a la lidia ecuestre. Y por supuesto, sus triunfos, cosechados durante una fértil trayectoria que se prolongó hasta los postreros años de la década de los 80. En 1971 impulsó el grupo de los Cuatro Jinetes de la Apoteosis, junto a su hermano Rafael Peralta, Álvaro Domecq y José Samuel Lupi. Memorable su actuación en la Plaza de la Real Maestranza de Sevilla en el transcurso de la Feria de 1979, donde ya, con 53 años de edad, se llevó el trofeo que le reconocía como el máximo triunfador de aquel año. Ángel Peralta ha venido también a enriquecer el noble arte del rejoneo. Resulta obligado destacar que fue el primero en clavar banderillas por el lado izquierdo, en poner banderillas cortas a dos manos y en dejar el caballo suelto a la hora de acudir al embroque. También inventó la suerte de la rosa, el poner un par de banderillas cambiado por la espalda, el arrodillar el caballo para citar andando así al toro, el obligar a la montura a dar un salto para clavar justo en el momento de la caída, el hacer la pirueta inversa al galope en la cara del toro, el obligar al toro que cambie de mano moviendo en zigzag el caballo.
Mención aparte merece su actividad como escritor, y son conocidos sus aforismos filosóficos a los que llama cabriolas, reflexiones de hombre de campo no exentas de profundidad, la descripción de la naturaleza con sencillez pero en todo su esplendor. Asimismo cultiva la literatura tradicional popular, coplas, soleás y otros cantares en los que refleja la vida tradicional y la conexión con su pueblo. Su vida sigue transcurriendo en el campo, que sin duda lo es todo para él. Su amor al caballo y al toro le han llevado incluso a buscar la alquimia de la bravura en la recuperación del encaste Contreras. Polifacético, Ángel Peralta también saltó al celuloide como actor y cabalgó en el cine en La novia de Juan Lucero en el año 1959 junto a Juanita Reina y en Cabriola en el año 65 junto a Marisol. ¿Dónde está? Espera, espera. Siéntate. A ver si lo encuentra. Pero todavía no lo ves, hombre. ¿No lo encuentras? Ángel Peralta ha sido y es mucho más que un rejoneador, es un renacentista del rejoneo, sin lugar a dudas, el renacentista del toreo a caballo por antonomasia.